ahora la amiguita del torero, que se las sabe todas, deja de darle la espalda y ¡juá! Se trepa a su cuello mientras que otra Miss lo ataca por el lomo y sin banderilla. Me dolió igual, ¿no? Ver esas imágenes, verlo a él en esa situación. Yo quiero estar con una persona que realmente me valore, que realmente me respete. No solamente a mí, a mi casa, a mi hijo. Ahora le da la espalda al español y se insinúa con unos movimientos bien sensuales al ritmo de Ya se ha muerto mi abuelo. ¿Tendrá permiso de Sheilita para tanto vacilón? Lo único que quiero yo es no verlo. No quiero verlo, no quiero escucharlo. Lo que él me hizo, me duele mucho. ¿Cómo se le denomina a ese tipo de mujeres que, sabiendo que un hombre tiene pareja, tiene hijo, le bailan de esa forma en la discoteca? Siento que estoy enamorado de ella. Y el verla con las lágrimas en la cara, lógicamente se me parte el alma. Por el momento yo no quiero estar con él, ni quiero que esté conmigo. Los vimos en los sets de combate como la pareja perfecta. Sheila Rojas y Antonio Pavón, el torero, proclamaban su inmenso amor ante todo el Perú y convertían su relación en una tierna y dulce historia de amor. Y es que nunca en mi vida había podido imaginar encontrar una mujer tan maravillosa como tú. Nunca mi imaginación había llegado tan lejos. Te quiero pedir que si te quieres casar conmigo. ¡Ahí está el anillo! ¿Quieres casarte conmigo? Claro que sí, mi amor. Te amo con locura y pasión. La princesa combatiente enamorada le decía sí al noble torero y juntos emprendían una vida por delante. Emocionados esperaron durante 9 meses el fruto de su cálido amor y ella se convertía en la mujer embarazada más engreída y mimada de toda la televisión peruana. ¿Por qué no han de saber que yo te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? Te quiero. ¡Ah! ¡Hasta yo me enamoro, señor Zule! Para mí, yo creo que ha sido los momentos más bonitos que he vivido. He sido muy feliz con él. Antonio es muy cariñoso conmigo, súper detallista. Con el ingreso de Antonio Pavón a combate y consolidados como una de las parejas más estables y queridas de Hollywood, Sheila y Antonio esperaron emocionados la llegada de su bebé. Él inflaba el pecho como en sus mejores faenas taurinas y ella mostraba ante todos los peruanos aquel sublime dolor convertido en un canto a la vida, todo en vivo y en directo. Eso es lo que yo te decía, es el momento más lindo que puede existir. Y el llanto es porque reconoce a su mamá. Impresionante. Esta es una cosa que Sheila y Antonio se van a acordar para toda la vida. Sin embargo, estas imágenes trajeron abajo aquella dulce y tierna historia de amor. Antonio Pavón era captado por un lente fisgón bailando en una discoteca de Barranca, inapropiadamente, y junto a dos hermosas modelos aparecía divirtiéndose hasta las 5 de la mañana. Ahora el torero se voltea, se deja llevar. Ella le da un giro y le baila de espaldas nomás. Señor director, congele esta toma y acérquela. Comenzaron a salir en el programa como que unos avances, sí, y yo estaba ahí con mi mamá y mi hermana viendo televisión. Entonces me pareció raro porque era súper coincidente que mientras que ella cuidando a su hijo, él sacando los pies del plato. Entonces, participante de un reality de programa, entonces yo dije, o soy yo, ¿no? Me chocó muchísimo. Fue, a pesar de que todo el mundo me dijo, todo el mundo me adelantó, yo ya me dolió igual, ¿no? Ver esas imágenes, verlo a él en esa situación y todo lo que hay trasfondo de eso, porque no es solo las imágenes. Mientras Antonio Pavón se divertía en Barranca moviendo las caderas, en Lima Sheila Rojas lo esperaba en casa muy temprano para celebrar su primer Día de la Madre. Durante toda la madrugada de ese domingo, esperó su llamada telefónica para saber cómo estaba, pero todo fue en vano. O sea, a mí lo que realmente más me dolió fue eso, porque no me llamó.
Sentí que no se interesó mucho en mí y que más se preocupó por estar jodiendo. Estuve llamando hasta las 2:30 de la madrugada. Me acuerdo perfectamente cuando llegué a Barranca y se quedó mi teléfono sin batería. Además, ¿no? Son golpes de mala suerte, supongo que será eso. Si uno realmente quiere llamarlo, llámalo. Hay de repente pretextos o excusas para todo. ¿Él qué te dijo? ¿A qué hora tenía que estar aquí el día domingo? A las 6 de la mañana. ¿Y llegó? A las 2. ¿2 de la tarde? Más a las 2 de la tarde. ¿Qué hizo el señor Pavón después de las 6 de la mañana, que habrá acabado la discoteca hasta las 3 de la tarde? Sé que hay 3 horas de viaje a Barranca, o 2 horas. ¿No pudo haber llegado, aunque sea a su casa, a las 9 de la mañana? Ok, yo sé que está pésimo lo que hizo en la discoteca, que las chicas se le pegaban por aquí, por allá, y que hasta un pico hubo. Pero bueno, ¿por qué no llegaste más temprano a tu casa? Ya, o sea, la fregaste, pero la fregaste más. Era el Día de la Madre, era Antonito muy chiquito. Entonces yo creo que no solo yo tengo que preocuparme por él, por el bebé, también Antonio. Entonces, preocuparte realmente, ¿no? O sea, no olvidar. Las imágenes propaladas en televisión muestran a Antonio Pavón bailando melosamente con las bellas modelos Ruth Krueger y Milet Figueroa. Esta última, una excombatiente, ahora criticada por muchos, que compartió con Sheila Rojas la primera temporada de este sintonizado programa. Me fui a casa, al hotel a dormir. Me levanté como a las 8:30 de la mañana y llegué a Lima aproximadamente a 11:30, 12 del mediodía. ¿Te habían tomado algunos tragos también, mentos? Mira, no estaba borracho, estaba bailando, estaba feliz y habíamos estado tomando un poco, pero tampoco desmedido. Que yo no estaba besando a ninguna chica, ni se me pasaba por la cabeza. No hubo beso entonces. No hubo beso, ni se me pasó por la cabeza. Pero cuando eres un papá de familia y tienes una señorita que respetar, una señora que respetar, pues no debes tener ese comportamiento. Eso es así. Antonio Pavón, bienvenido nuevamente. Que tenemos conocido el escándalo público, Antonio Pavón se presentó en Combate a pedir disculpas públicas a Sheila. Sí, soy consciente. Quiero pedir perdón con todo mi corazón a Sheila, a Antonito, a toda la familia. Y bueno, decirle que esto no volverá nunca a ocurrir en mi vida. Por mi parte, yo me entregaré a Sheila, a Antonio, a mi familia. Desde su casa, Sheila Rojas aparecía también en el programa juvenil y, decepcionada, con lágrimas en los ojos, mostraba su indignación. La confianza que yo la tenía, la agarró y la tiró a la basura. Lo único que quiero yo es no verlo. No quiero verlo, no quiero escucharlo. Lo que él me hizo, me duele mucho. Lo que más me afecta a mí personalmente es que Sheila sufre, sobre todas las cosas. Y creo que Sheila es lo más bonito que me ha pasado a mí en la vida, lo más bonito. Si realmente él dice estar arrepentido, si realmente él dice estar con ganas de querer luchar por mí, él lo va a tener que hacer, ¿no? En Combate, sus amigos más cercanos le han brindado a Sheila todo su apoyo, esperando que juntos, como una familia, puedan solucionar este problema. Por el bien del hijo que ambos tienen. Le deseo lo mejor, sé que las cosas se van a solucionar, es una cuestión de comunicación, es cosa de que ellos conversen. ¿Tú crees que consideras que debería dar una oportunidad o dejar pasar el tiempo? A mí me encantaría que le pueda dar, porque realmente una familia tan linda yo la quiero volver a ver unida. Antonio Pavón ha reconocido su error y ha prometido públicamente no volver a juerguearse de esa manera. Asegura que por ahora se encuentra enfocado en luchar con todas sus fuerzas para recuperar a Sheila y que no descansará hasta que pueda perdonarlo. Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Y a mí me gustaría ser un gran hombre. Y estoy seguro de que ella es esa mujer que a mí me hará ser un gran hombre. O sea, ella es la gran mujer. Por la forma de comportarse todos los días conmigo, cómo me apoya, cómo me aconseja, cómo me anima. Es una mujer súper inteligente, luchadora, trabajadora. Y además me mima y me da el cariño, en fin, yo creo que es la mujer perfecta. ¿Ustedes están viviendo juntos o se han separado? No, estamos obviamente juntos ahora, ¿no? Yo estoy en mi cama sola con el bebé. Sí durmió el día de ayer acá, pero no conmigo. Durmió en otro cuarto con mi papá y así, ¿no? O sea, por el momento yo no quiero estar con él.
Su pequeño bebé se ha convertido en su única motivación para salir adelante. Tener así a Antoñito a mi costado, ¿no? Y sentir su cariño, sus abrazos, su olor, ¿no? Me da muchísima fuerza. De verdad parece mentira, pero sí. El torero nos pide mandarle un mensaje a su adorada Sheila. Sé que me he equivocado, que errar es de humano, que de los errores se aprende. Que tú para mí eres lo más bonito que me ha pasado en esta vida y que seguiré siendo el mismo Antonio de siempre, el que te enamoró. Seguiré enamorándote todos los días de mi vida y espero que esto haya sido una lección más que aprender. Porque te amo. Mientras intentan solucionar sus problemas, Sheila y Antonio han decidido mantener la calma y de forma madura dejar que el tiempo haga lo suyo. En la historia de esta pareja seguramente hay muchas más páginas que escribir, esperando que el amor y respeto que un día ambos se juraron pueda hacerse tan fuerte como el cariño que sienten por su hijo. ¿Cómo te ves con ellos en un futuro? ¿Cuáles son tus sueños? Sí, claro. Por aquí paseando por este parque, jugando con Antoñito. ¿Te gustaría tener más hijos? Por supuesto, una hijita. Una hijita cerraría el círculo perfecto. Y que se llame Sheila. Sheila. Antoñito y Sheila. Exactamente. Nada más mucho. Con todo mi corazón. A mí me gustaría que sea así, ¿no? Quiero que sea así. Ojalá.